Cuando mi amigo me contó, no lo creí. Él dijo, está allí, pude ver el búho enorme, parado en la colina. Vivo cerca del sitio arqueológico de Vichama. Está a 1 hora y media al norte de Lima. Los arqueólogos han encontrado allí muchos murales hechos de piedra y arcilla. Supuestamente muestran cómo era la vida de las personas que construyeron el pueblo hace miles de años. Con el tiempo, sus vidas se volvieron difíciles. La evidencia científica nos dice que su clima cambió, como el nuestro ahora está cambiando. Estas personas probablemente no tenían suficiente agua. Los investigadores creen que no pudieron cultivar para alimentar a todos. Así que su civilización se vino abajo. Tengo un amigo que ha trabajado durante varios años en el sitio arqueológico. Una noche, cuando estaba vigilando en uno de los edificios, subió hasta el punto más alto. Desde allí pudo ver la cima de una de las pirámides. Y aquí es donde dice que vio el búho gigante. Otro guardia dijo que también había visto el ave. Una noche, los dos decidieron buscarlo juntos. Al principio, no había nada. Entonces, cuando menos lo esperaban, apareció el búho. Se asustaron un poco porque no sabían de lo que significaba. Ellos no volvieron a esa parte del sitio de nuevo. Escuché que un búho puede ser un símbolo de diferentes cosas. Más que un símbolo de muerte, esperemos que en este caso sea un símbolo de sabiduría. Tal vez está tratando de recordarnos que no queremos terminar como esos pueblos antiguos. Tal vez nos está diciendo que protejamos nuestros recursos hídricos esta vez.